Farla. Mi personaje es una chica corriente, normal, que vive, comparte piso con dos amigas con las que se lleva estupendamente, se intercambian los vestidos, se intercambian los amantes. Parece que son como hermanas, hasta que la realidad las pone en su sitio. ¡Juan! ¡Juan! ¡Soy yo! ¡No te escondas, al turrón que estás tramando! ¡Oye, oye, oye! Creo que te has confundido, ¿aquí no es? No era aquí, me dijo que me esperaba, me dijo a las dos de casa. No, no, pues no debes ser esa casa, que no le debes ocupar. Jaco es un animal salvaje. De repente se convierte en un animal salvaje acorralado. Un animal salvaje acorralado es muy peligroso. Así que no podéis perder su reacción. Es imprevisible. Sí, señor. Soy tu siervo. Pídeme lo que quieras. Te lo daré. Muchas gracias por este regalo que me has dado. Aunque parezca que no existe en el mundo real, existe en el mundo real. Y es muy peligroso. Y hace cosas que no podéis imaginar. Lo que ocurre es que al final termina cayendo en su propia trampa. Y si queréis saber qué pasa, tenéis que venir a ver Extremities. ¿Solo para mí? ¡Sí! ¡Solo para mí! ¡Solo para mí! ¡Ayúdame! ¡Estoy aquí! Vuelve a abrir la boca y te machaco como si fueras una cucaracha. Pues mira, estoy preparando los sándwiches de la función porque Coca es la pringada de los recados de esta casa. Mira, me toca hasta preparar los sándwiches. Y nada, esta es nuestra cocina, vivimos muy a gusto y muy bien, pero entra alguien y... ¡Mi super mejor amiga más guapa del mundo! ¿Me dejas tu azul? ¡El de tirantes con la espalda al aire! Yo me voy a meter en la bañera y la voy a llenar de sales. Por cierto, una pregunta. Ese tío ahí lo estropea todo. Pero ya lo veréis. ¿Quién es este? ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Joder, Farla, tía! ¿Pero te pasas, no? ¡Esto es mi sorpresa de cumpleaños! Hola, yo soy Patricia. Yo creo en la paz. Yo creo en el diálogo. Todo el mundo en un momento dado puede tener una buena razón para ejercer la violencia y que jamás está justificada. ¡Pero tira todo a mi bicicleta! ¿Yo? ¿Tú? Sí. ¿Tú sola? Sí. No me lo puedo creer, pero ¿cuándo ha sido? Yo soy Débora. Pues esto es lo que piensa Patricia. Es una tía coherente, ¿no? A pesar de la situación límite que se está viviendo, ella intenta respetar sus principios y por medio de esos principios poner una solución al problema. ¡Voy a hacer lo que me ha hecho a mí! ¡No, para! Extremities es un thriller absolutamente violento, brutal, en la línea del mejor Tarantino, donde asistimos a una violación en directo, una venganza, a una infidelidad entre amigas. Las amigas no lo son tanto, el violador tampoco lo es tanto y la víctima se convierte en verdugo. Todo esto nos cuenta Extremities, una obra que a pesar de tener 30 años está de vigentísima actualidad. ¿Por qué no?